Antes de iniciar esta conferencia, solicitamos al maestro José Reséndiz Valderas, presidente de la Sociedad Neolonesa de Historia, Geografía y Estadística, nos dé un mensaje. Buenos días. Maestro Israel Cavazos Garza, historiador y cronista, investigador, un maestro muy reconocido, no solamente en nuestra ciudad, sino a nivel nacional e internacional. Por eso es toda una distinción que esté con nosotros en este evento tan importante, tanto para la universidad como para el Centro de Información de Historia Regional. Maestro Dagoberto, subdirector del nivel medio, mucho gusto de que esté aquí con nosotros en este evento. Maestra Diana, Diana Margarita, que es una operadora pues, de mucha calidad, y a quien se debe realmente todo el operativo de estos eventos. Estimados alumnos de la Pablo Olivas, realmente nos complace mucho que estén aquí con nosotros, así como también los maestros que nos acompañan. Muchas gracias por estar presentes, distinguidas personalidades que hoy están con nosotros. En fin, público en general, entre los cuales están también los trabajadores de la Hacienda, sobre todo los trabajadores del Centro de Información de Historia Regional, que de manera personal he recibido un apoyo bastante considerable de parte de ellos. Es este evento que hoy realizamos en este recinto, que es símbolo de la cultura o de la difusión de cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, al frente del cual está el maestro Rogelio Villarreal Elizondo. Es en realidad un evento que se ha coordinado o que ha sido coordinado entre la Sociedad Neolonesa de Historia, Geografía y Estadística y la Universidad en respuesta a un convenio que se suscitó entre ambas instancias. A nosotros nos ha tocado en esta ocasión por segunda vez llevar a cabo estas conferencias a nombre de la sociedad que en este momento represento y que de manera personal yo considero que es una gran oportunidad, especialmente para los estudiantes de nuestra universidad, el escuchar conferencias de la Sociedad Neolonesa de Historia, Geografía y Estadística a través de sus cronistas, a través de sus integrantes. Y hoy realmente tenemos a un cronista, a un historiador de gran renombre como es el maestro Israel Cavazos Garza. Por eso la satisfacción que hoy tenemos es de manera muy especial. Y sinceramente, para los estudiantes de la Preparatoria Técnica Pablo Olivas, es también una gran oportunidad de escuchar una plática a través del maestro Israel Cavazos Garza. Y estas charlas fortalecen el conocimiento de las ciencias sociales y de humanidades de nuestros estudiantes, de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Un conocimiento que en estos tiempos de globalización
adquieren mayor dimensión porque fortalecen la visión que tenemos de la evolución del mundo y de manera especial de cómo realmente se dan los efectos de un proyecto que hoy tiene dimensión planetaria. Por eso, charlas como el de las ciencias, de humanidades, son importantísimas, porque es el conocimiento no solamente de nuestra ciudad, sino también del Estado y de México. Y es precisamente un conocimiento que nos permite dimensionar con todos los efectos que tiene el proyecto de la globalización. Para cualquier estudiante de nivel universitario es indispensable que estén bien adentrados en este proceso que hoy vive el mundo, porque de esa manera podremos ser primero mejores estudiantes y luego también mejores mexicanos, que son ese tipo de personas que los países que como México necesita para poder encontrar alternativas a momentos históricos como hoy estamos pasando, como los que hoy estamos viviendo. Por eso, a mí de manera muy personal, me da gran satisfacción estar cumpliendo con este compromiso que tenemos con la universidad, un compromiso que en realidad, desde que se firmó el convenio, sabíamos los alcances que tenía para nosotros como representantes y como integrantes de la sociedad neoleonesa, así como para los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Por todo ello, estudiantes, alumnos, muchas felicidades de antemano. Y a todos los presentes, muchas gracias por estar con nosotros, acompañándonos en este momento tan interesante. Muchas gracias. A continuación, solicitamos al MMC, Dagoberto Silva Fernández, su director del nivel medio superior de nuestra Universidad Autónoma, nos dirija un mensaje. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Es para mí un honor en este momento y en el marco del 80 aniversario de la Universidad Autónoma de Nuevo León, estar con todos ustedes en esta segunda conferencia del sexto ciclo de conferencias que coordinadas desde la Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior, la maestra Diana Margarita Rodríguez Moncada coordina y que se van a desarrollar en diferentes partes, en diferentes espacios. Yo creo que este espacio del Centro Cultural Universitario Colegio Civil es el marco más importante para ello. Y bueno, reciban de parte del doctor Jesús Sánchez Rodríguez, rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, del maestro Juan Manuel Alcocer González, secretario académico, y del maestro Alejandro Galván Ramírez, director de estudios de nivel medio superior de la universidad, un caluroso saludo y una felicitación. Una felicitación muy sentida y muy auténtica, porque con certeza los que tienen mi edad y en algún momento estuvimos en las aulas de clase de las escuelas preparatorias de la universidad, hubiésemos querido tener la oportunidad tan dichosa de estar con el norte y el sur, con el oriente y el poniente de la historia en Nuevo León, el maestro Israel Cavazos Garza, y poder contestar cuando les pregunten con certeza, porque hay una avenida que divide a Guadalupe y Ciudad Juárez que lleva ese nombre, pues simple y sencillamente porque el maestro Israel Cavazos Garza es el horizonte más firme
de la historia en nuestro estado. Es el horizonte más firme de la historia en el noreste de Nuevo León y es un punto de referencia muy importante en la historia nacional e internacional. Su trayectoria es vastísima y su capacidad como historiador egresado del Colegio de México, con 50 años de trayectoria docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de veras muchachos, estudiantes de la Escuela Preparatoria Pablo Olivas, maestros de esta bonita preparatoria, se deberían sentir muy contentos, muy orgullosos y estar muy atentos a todo lo que el maestro Israel Cavazos Garza nos va a decir. Es bien importante que nosotros estemos pendientes de todo este ciclo de conferencias y aprovecho para saludar a directivos, profesores y estudiantes del resto de las escuelas preparatorias que vía internet nos están en este mismo momento viendo en las 29 escuelas preparatorias que nos conforman, enviarles un saludo y pedirles absoluta atención y pedirles que así como festejamos este 80º aniversario en la universidad, festejen y celebren el escuchar la conferencia de hoy de este gran señor de la historia en nuestro estado, en nuestra región y en nuestro país, como es el maestro Israel Cavazos Garza. Maestro Israel Cavazos Garza, agradecidísimos desde la Universidad Autónoma de Nuevo León, su casa, por honrarnos y deleitarnos con los conocimientos, con los vastos conocimientos y compartirlos con este grupo de estudiantes de manera presencial y con el resto, esperemos que sean muchos los estudiantes de nuestras 29 escuelas preparatorias. Bienvenido siempre a su casa, maestro. Maestro José Reséndiz Valderas, gracias porque usted es la coyuntura fundamental para que esto se lleve a cabo. Maestra Mireya Sandoval Aspront, muchísimas gracias. Bienvenidos todos y dejo el espacio para que el maestro Israel Cavazos Garza nos dicte su conferencia. Muchas gracias, buenos días. Aprovechamos para dar la bienvenida a los investigadores del Centro de Historia Regional, coordinadores y administrativos, también sean bienvenidos a esta conferencia. Y pues ahorita el maestro Dagoberto presentó parte de su currículum, yo traigo un poco más y creo que no alcanzaríamos a comentarlo de su vasta experiencia y lo que es la historia para él y lo que ha impactado en la vida de muchos de nosotros. Israel Cavazos Garza, él es doctor en Historia por el Colegio de México, ha sido archivista, bibliotecario, profesor, catedrático e investigador, dedicado a la historia regional del noreste de México, con interés particular en Nuevo León. Fue nombrado por el gobierno de Monterrey cronista de la ciudad en 1992. Ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales. Ha sido director del Archivo Municipal de Monterrey, fundador y director de la Biblioteca Universitaria Alfonso Reyes. Desde 1976, director vitalicio honorario del Archivo General del Estado de Nuevo León, entre otros cargos importantes. Ha recibido el Premio Nacional de Ciencias y Artes, las Palmas Académicas de la Academia Nacional de Historia y Geografía, la Medalla Serafín Peña del Ayuntamiento de Guadalupe, Medalla Diego de Montemayor, que lo declara ciudadano ejemplar de Monterrey, entre otros muchos reconocimientos. Es autor de más de 25 libros y colaborador en diversas publicaciones periódicas. Estos son algunos de los libros: Mariano Escobedo, El Glorioso Soldado de la República, Diccionario Bibliográfico de Nuevo León, Breve Historia de Nuevo León y Escritores de Nuevo León, Diccionario Bibliográfico, y en el 2009 la Universidad de Nuevo León publicó Personajes de Nuevo León. Esos son algunos.
Y pues el día de hoy tenemos el gusto de compartir con él este espacio y poder que nos comente y nos comparta esta gran conferencia, Fundación y Desarrollo de Monterrey. Demos un fuerte aplauso para recibir al maestro Israel Cavazos Garza. No voy al podio porque no puedo estar de pie. Una disculpa previa. A los 90 años como que se empieza a perder la memoria. Y vengo por obligación, por cortesía. Una advertencia. La conferencia lleva el nombre de Fundación de Monterrey y Desarrollo de la Ciudad. ¿Se dan cuenta de lo que significa eso? Para la Fundación yo podría hablar unas 2 o 3 horas y el desarrollo habría que separarlo de desarrollo urbanístico, demográfico, económico, etcétera. Entonces son 4 o 5 conferencias. Yo voy a escoger una porque así me ha autorizado el presidente de la Sociedad de Historia, el desarrollo urbano de Monterrey. ¿Cómo ha crecido esta ciudad? ¿Sí? ¿Les parece? Lamento que hayan traído estas jóvenes estudiantes y a los jóvenes también, pobrecitos, pero vamos a ver. La ciudad nació, como todos sabemos, en el caudal del Ojo de Agua de Santa Lucía, un 20 de septiembre de 1596. Datos elementales que ustedes recuerdan perfectamente de la secundaria. En el acta de fundación se habla de que está a 200 leguas de Tampico, camino de carretas, totalmente aislada con esta muralla de la Sierra Madre, que la separó totalmente del resto de la Nueva España. El cronista Alonso de León dice, parece que Dios nos quiso hacer distintos. En realidad, esta barrera infranqueable por mucho tiempo, eso significó. La población original, conocemos los nombres de los primeros pobladores, el fundador y 12 familias. Sabemos los nombres de los niños, etc. Entonces, contados creo que sumaban 34 personas. Es la primera estadística que conozco de la ciudad, ¿sí? Las habitaciones estuvieron de una y otra banda de la ciudad, ¿sí? Es decir, a uno y otro lado del Ojo de Agua. En los primeros años visitó la región, pero no la ciudad. No estuvo aquí el obispo Mota y Escobar. Y dice, sus casas no son de adobe, sino de palizadas embarradas. ¿Qué les parece? ¿Cómo vivían los primeros pobladores? ¿Sí? Ese es el primer núcleo urbano junto a los Ojos de Agua. ¿Sí? Bueno, vino muy pronto, por fortuna, un gobernante muy ilustre que le había entregado su vida, al nuevo Reino de León, no solamente a la ciudad, don Martín de Zavala, ¿sí? Joven que había estudiado en la Universidad de Salamanca, la más notable de su época, y que vino a meterse a una aldea. Ya me imagino entrando por la calle Real. La calle Real era la calle de Hidalgo, el camino ondulado que venía de Saltillo, había que pasar por Saltillo, que había sido fundado un poco antes, y llegar, y qué desilusión, me estoy pensando, del pobre gobernante,
que había viajado, dice el cronista, por los florentísimos reinos de Europa, ¿sí? Que sabía 4 o 5 lenguas, que era todo un humanista y que vino a servir al nuevo reino de León. Entonces, pues, cuando entró, llaman los abogados a revisar las cosas, a hacer una vista de ojos, ¿sí? Yo no sé que haya vista de orejas, pero vista de ojos, sí, para cerciorarse personalmente de lo que había. Entonces, como entró por la calle Real, pues, ¿cuál hospedaje ni cuál nada? Había lo que llaman las casas reales, el ayuntamiento, a la altura del ojo de agua. El palacio municipal antiguo es muy posterior, de suerte que describe que las casas están muy separadas unas de otras, sin calles, ni policía. Policía se decía entonces al orden y a la misma traza urbana, ¿sí? Y una aldea. Y llega a la ciudad primitiva y se da cuenta cómo hay casas del otro lado del ojo de agua también. La casa de Pedro Velada, y menciona uno o dos pobladores más que están en el otro lado del ojo de agua. Una soledad paradisíaca. ¡Qué maravilla! A mí me hubiera gustado vivir entonces así, ¿sí? El gobernador Zavala trae el compromiso de fundar dos villas y dice, pues esto ni es ni villa ni es nada. Y entonces, de buenas a primeras, le cambia el nombre a Monterrey y le impone el de Villa de Cerralbo. Monterrey se llamó Cerralbo una temporada, ¿sí? Y claro, los vecinos antiguos protestaron porque tenían ya cerca de 40 años de estar aquí y les había costado y no iban a aceptar nomás por eso. Pero en ires y venires a México, Monterrey se llamó Cerralbo por 2 años, ¿sí? Cerralbo presume de haber sido la capital, pero no era aquella Cerralbo, era esta, ¿eh? Entonces, a lo mejor hay un muchacho nacido en Cerralbo, muchacho, y me va a protestar, pero esa es la verdad. Entonces, pues, don Martín, en papeles que he visto por ahí, habla de un plano que mandó a España. Ojalá que un día ustedes lo encuentren. Se los encargo muchísimo. Yo lo he buscado por todas partes, pero no lo he encontrado. Así que el problema era que los vecinos, los primeros pobladores, tenían sus casas no en la ciudad, sino en las tierras, en los lugares que les habían dado para sembrar sus labores. Así, Juan Pérez de Lerma tenía su casa en Los Lermas y Blas de la Garza por allá cerca de Pesquería, las viejas haciendas, las primitivas haciendas que se fueron formando. Don Martín decretó que tuvieran casa en Monterrey y la tuvieron, pero nomás venían en domingo a la misa y aquí estaba la casa que muchas veces la encontraron derruida porque estaban abandonadas. Entonces, pues, había que limpiar, podar los huizaches y los árboles y la maleza para poder darle aspecto más o menos decoroso a la primitiva ciudad que don Martín fue más o menos formando. Un solo camino, la calle de Hidalgo para entroncar con Morelos, la calle más antigua, de las calles más antiguas de Monterrey, y bajar al ojo de agua, donde estaba el asiento primitivo. Entonces, pues, hubo algún auge económico en el norte de Nuevo León. Se descubrieron unos minerales en Boca de Leones, que es hoy Villa Aldama. Y entonces
entró esto a fines ya del siglo XVII, de los 1600. Entonces, hay un dato muy interesante. Un poblador, un minero, entró con 300 mineros a la novedad de que había yacimientos de plata o de, a esa región. De suerte que ese movimiento económico le dio cierto auge a Monterrey, porque aquí tenían que pagarse los impuestos y demás. Y en fin, así que le vamos a dar vuelta al siglo XVII para entrar al 1700. Hay, es muy interesante observar que hay un convento. Hubo una desgracia muy grande primero. La había saltado por descuido. Las fechas son chocantes, pero en 1611 hubo una gran inundación. Este río traicionero que todo el mundo juega la pelota y todo, que no tiene agua, cuando se crece, lo hemos visto como fastidia. De suerte que en 1611 el cronista Alonso de León cuenta cómo se llevó la mitad de las casas de la ciudad y casi la despobló. Así que entonces hubo necesidad de cambiar la ciudad a la parte alta. Allá está. Ustedes caminamos por Zaragoza y al llegar a Padre Mier bajamos. Es el barranco del río de Santa Lucía. Se menciona ese río que entroncaba con el Santa Catarina por algún lado, y entonces vemos como ahora hay la ciudad tiene que cambiarse necesariamente a esta parte donde estamos ahora, que era más alta. Así que otra vez a trazar la plaza, otra vez a señalarle solar, se decía un solar, un terreno para la parroquia, otro para el convento. Había convento en el otro lado, tanto que allá estaban enterrados don Diego el fundador y don Diego su hijo y todo, en el convento. Y se dice que trasladaron sus restos acá, los han buscado algunos historiadores, pero con poco éxito. Por allá de estar don Diego, debajo de Zaragoza y no sé, aquí, esta zona del círculo mercantil. Entonces, la nueva parroquia, el nuevo convento y otra vez los solares a los vecinos, y ahora va a tener más forma de ciudad. Al iniciar el siglo XVIII, 1701 y 12, en el convento se supone que había frailes franciscanos, que eran los que atendían espiritualmente a la gente y que además instruían a los niños, fueron los primeros educadores. No entremos a la historia de la educación, porque nos llevaría demasiado tiempo. Así que ahora, para mí, esto sucedió en 1611, la inundación, el cambio, el 12, ¿sí? A volver a empezar. Yo he pensado que se podría considerar hasta casi como una nueva fundación, porque hay que volver a empezar en todo. Llegan también a principios del 18 una comunidad de otros padres, los jesuitas. Uno de ellos funda un colegio de padres jesuitas que se convierte en seminario, es decir, una institución de educación superior muy importante. Esta ha de brillar por 30 o 40 años. Los padres jesuitas, yo creo que les dio mucho calor, se opinaron irse a Parras. Ahí están, hay una casa de ancianos jesuitas todavía ahí que conservan incluso documentación, yo la he visto, de los primeros años de su colegio, ¿sí? Entonces vemos cómo va avanzando la ciudad lentamente y que, pues, con sumas dificultades, ¿sí? Otra vez el río, 1709, otra inundación, yo no sé de qué dimensiones, pero tantas que
al poniente de la ciudad, en el camino, vivían Diego Hernández y Antonia Teresa, indios tlaxcaltecas desbalagados de allá del centro, que ahí tenían su vivienda y tenían como devoción a una esculturita de la Purísima. ¿Alguna vez no conocieron ustedes al padre Aureliano Tapia, historiador muy capaz y todo, pero un poquito terco, que tuvimos una polémica porque cuál es la patrona de la ciudad? El acta de fundación dice don Diego que pone a la ciudad bajo la advocación de la pura y limpia Concepción de Nuestra Señora. ¿Quién es la patrona? La Purísima. Pero allá esta india tiene una imagencita también de la Purísima, y la creciente del río es pavorosa, y entonces con la fe de aquellos años se lleva a la Virgencita y la mete las patitas en el agua y oh milagro, el río cede. Y entonces surge una nueva devoción de la Purísima, una doble devoción, pero este es un fenómeno religioso que ha de jalar la ciudad hacia aquel rumbo. Vamos a tocar los motivos hacia dónde crece la ciudad y por qué, en una forma hasta donde sea posible, clara y rápida. Entonces, la capillita, el modesto jacal y todo, que ya mediado el siglo XVIII, una mujer muy rica, doña Petra Gómez de Castro, la convierte en una capilla preciosa, que los que peinamos canas la conocimos, la capilla de la Purísima, anterior al templo moderno que conocemos, ¿sí? Esto hacia 1740 o 50, y yo conocí esa capilla y vi sepulcros y conocí, hermosa capilla, que fue un desacierto construir la nueva, destruyendo la antigua, que era un monumento, era un verdadero monumento. Así que entonces la ciudad se jala hacia aquel rumbo por esa devoción de la Purísima. Y al frente de la iglesita se forma una plazoleta, la plaza de los arrieros, los que conducen mulas de recua para traer mercancías, esos son los arrieros. Así se llamó la plaza de la Purísima originalmente. Y entonces se va jalando la ciudad hacia aquel extremo. Más al poniente, pero esto mucho más tarde, la gente llamó el barrio de las quintas, porque se juntaron muchas quintas de sembrados de plantas de flores y de cultivos de verduras y todo, las quintas. Todavía hay una que ustedes conocen, la Quinta Calderón, ¿sí? La única que quedó sobreviviente, pero había la Quinta de Arista y muchísimas otras quintas, ¿sí? Muy, muy bella zona, llena de ese tipo de... perdón, estoy un poco afectado del pecho y tengo la voz pavorosa. Bueno, entonces pues el barrio de las quintas. Había una quinta muy importante de los Castillón, un apellido muy ilustre de aquí de Monterrey. ¿Ven? Bueno, pero otra vez el río, 1751. Otra inundación pavorosa que echó abajo el convento de Monterrey, bueno, la gran parte del convento, tumba el palacio, se llamaban casas reales, al palacio municipal antiguo, lo destruye casi totalmente. Así que pavorosa inundación la del 51. Así que miren cuánto descalabro para la pobre ciudad. Quiero decir que para mí Monterrey, a lo mejor yo asistí a la fundación con tantos años que tengo, ha sido para mí una niña que la tomé de la mano y aprendió a caminar conmigo, y la he visto crecer y hasta convertirse en una gran señora, ¿sí? Y entonces para mí eso ha sido Monterrey. Al grado quedó la ciudad demolida, que entró el gobernador don Pedro de Barrio hacia el 740 y tantos, y no encontró dónde alojarse, porque cuáles hoteles ni cuál nada, ¿sí? Y siempre había en el palacio del ayuntamiento una sala especial para vivienda de los gobernadores.
Bueno, un golpe de muerte para Monterrey también, terrible. Todos sabemos que Nuevo León llegaba hasta la costa. No existía Tamaulipas en los primeros siglos de la época colonial, ¿sí? Tanto que había expediciones especiales para ir a traer sal, para ir a traer pescado, para ir a comerciar con Tampico. Muchas expediciones de las que no voy a hablar, pero que son sumamente importantes. Entonces, surge la idea de quitarle a Nuevo León una parte para formar una nueva provincia. Y hay propuestas muy buenas de varios personajes, pero que no las toman en cuenta o no sé, no llenan los requisitos necesarios. Y dice el refrán que uno viste el mono y otro lo baila. Resultó que el que no había presentado ningún proyecto, un señor que se llamó José de Escandón, que vivía en Querétaro y que había hecho alguna buena obra por las misiones de la Sierra Gorda en Querétaro, fue el que escogido para que poblara una nueva provincia que se iba a llamar Nuevo Santander, como el Santander de España, donde había nacido Escandón y que ahora es Tamaulipas, ¿sí? Esa es una historia sumamente interesante, pero a Escandón, por lo menos, y justamente los historiadores tamaulipecos lo glorifican y lo exaltan como poblador, qué maravilla. Pero yo lo llamo despoblador, porque para poblar se llevó casi a la fuerza, con promesas que nunca cumplió, muchísimas familias. Cerralbo quedó despoblada, totalmente. Linares también, qué sé yo. Y los pueblos del sur también, de suerte que Nuevo León, Monterrey tenía en ese tiempo, en la mitad del siglo XVIII, unos 3.000 habitantes. Los censos los hacía la iglesia y entonces se contaba por almas las que tenían ya facultad para comulgar, para hacer la primera comunión. Todavía decimos al estadio le caben 15.000 almas, las contamos también por almas de vez en cuando, como una tradición muy antigua. Entonces, Monterrey tenía 3.000 almas, se lleva con el anzuelo de promesas que ya digo no cumplió, queda Monterrey con 600 habitantes en 1740. Casi totalmente despoblada. Entonces, ese fue un terrible golpe de muerte para Monterrey y para Nuevo León en general. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ya ha sido reconstruido el convento y la parroquia, actual catedral, en eterna construcción. ¿Sí? He visto un documento de un vecino antiguo, dice que él no entra a la iglesia porque sentado acá en la plaza ve al padre que está oficiando la misa, las paredes, no tiene paredes, un cobertizo, ¿eh? Qué pobreza de la ciudad, ¿sí? Parroquia, sí, porque no es catedral todavía, vamos después a ver por qué va a ser catedral, ¿sí? Así que de ese tiempo ahí empieza a haber ya planos de las ciudades muy interesantes. Les recomiendo a los interesados, a los jóvenes, en el Museo del Obispado hay una buena colección de planos de Monterrey, ya por épocas, y ahí se ve el progreso de la ciudad. En el archivo de la Biblioteca Británica en Londres se conserva un mapa de Monterrey, un plano, porque mapa es otra cosa, un plano de Monterrey de José de Urrutia de 1765, y se ve la pobreza de la ciudad en ese aspecto, ¿sí? Entonces, pues, sin embargo, hay signos de avance en esa primera mitad del siglo XVIII en Monterrey. Cuando entra uno de los gobernadores, el 762, perdónenme, las fechas son chocantes, pero son necesarias, que trae el encargo de establecer un correo,
Qué difícil ir a México a reclamar algo al virrey. He encontrado constancias de Alonso de León, el hijo del cronista, que estaba en México y que lo nombraron gobernador. Tardó 1 mes, 20 días en llegar a Monterrey, ¿sí? Había que detenerse porque se creció el río, porque se perdió una bestia, por mil motivos, y entonces, y claro, se viajaba solamente de día, y ese era Francisco de Barbadillo, que vino después, también dice, es un viaje incómodo, molesto y dilatado, casi 2 meses. Eso también significaba un problema terrible para los pobladores, porque para ir a arreglar un asunto a México con el virrey, se tardaba 1 mes el virrey para recibirlos, 2 meses para llegar y otros para venir. Mejor acá arreglaban los asuntos por su propia cuenta, y de allí el espíritu de independencia y de empresa de la gente de Monterrey, de arreglar sus problemas por cuenta propia. Así que, bueno, también se crearon varios presidios. Suena un poco a cárcel, pero un presidio era un destacamento militar. Todavía en Texas llaman. Gracias. Entonces, la fundación de varios presidios sistemáticamente para la defensa de los indios justamente rebelados fue un motivo de confianza para volver a poblar, y de que ya tenían gente que los defendiera. Así que también un descubrimiento minero sumamente importante, otra vez en el norte, en Vallecillo, un valle chiquito, Vallecillo, se descubre plata a flor de tierra. Y entonces avalancha, como en las películas de vaqueros, otra vez de pobladores hacia el norte, y mucha gente que viene, y muchos se quedan en Monterrey por conveniencia social o lo que sea, de suerte que Monterrey tiene un motivo también para crecer en ese momento. Bueno, hay el proyecto. Monterrey perteneció como parroquia, no hubo curas en la parroquia, al curato de Saltillo, háganme favor, para que vinieran a bautizar a alguien o a confirmar a alguien, qué difícil, ¿verdad? Así que hubo el proyecto de crear un obispado desde muy temprano, pero nunca fue posible. Don Martín de Zavala, muy inteligente, devolviéndome un poco, como aquí no había el aliciente de la minería, sí la he señalado, pero muy apenas, de darles tierras a los ganaderos del interior. En el interior creció de tal manera la ganadería que millones y millones de cabezas de ganado menor y mayor no tenían espacio, y el avance ganadero fue subiendo hacia el norte. Todavía hay una ciudad que nació con la ganadería, León, Guanajuato, que hace zapatos y que todo se dedica a las pieles, entonces de origen ganadero. Esa avalancha ganadera subió hasta acá, y de allí Antonio Leal, emparentado con el cronista, trajo 30.000 ovejas a pastar, porque otra cosa, tenemos fama de desierto, pero todo. En todos los documentos se habla de la fertilidad de la tierra y de la abundancia de pasto. Entonces, y Hernando de Mendiola trajo 120.000 ovejas a poblar. Y así vinieron, se llaman haciendas de ovejas. Pero no se quedaban aquí, volvían a sus lugares de origen, y entonces la riqueza quedaba otra vez en los lugares de origen. Las pieles, la lana, la carne, todo quedaba otra vez allá. Sin embargo, había ganaderos que tenían aquí también grandes. No solamente ganado menor, pero también José Cantú, en el Valle del Pilón, que es hoy Montemorelos, tenía 5.000 vacas. ¿Quién las tiene ahora? ¿Sí?
Antonio López de Villegas en el norte, 600 caballos. La riqueza ganadera de la que no voy a hablar fue también motivo para que Monterrey creciera. Entonces ya fue posible crear un obispado. Pensamos en el obispado, en el edificio, el obispado como gobierno eclesiástico, que hubiera obispos, porque pertenecíamos al obispado de Guadalajara, háganme favor. Ya dije que un obispo vino de la recién fundada Monterrey y encontró las casuchas muy humildes, y los obispos venían de vez en cuando desde allá, ¿sí? No en avión, ni en carro, ni en nada, sino en una mula jolina o batallando mucho para llegar. Y entonces hasta vi el refrán, yo se lo oía a mis padres, cada venida de obispo, porque tardaban 30 o 40 años en venir y andaban confirmando muchachos ya con la barba a la cintura. Así que hacía falta crear un obispado. Y eso más el Papa y el Rey lo podían hacer, y el obispado es creado ya como gobierno eclesiástico para que haya obispos aquí. En 1777, la fecha es muy fácil de memorizar, 3-7. Claro que ahora para que vengan los obispos se pasan 2 años, hasta el 79, se declaró Linares como sede, como asiento del nuevo obispado, como centro geográfico, pero el primer obispo que vino, viejo y enfermizo, aquí se quedó, y el segundo también, y ya Monterrey se quedó como obispado, como capital del obispado desde mucho de tiempo. Así que, pero Monterrey va a ser ahora capital del obispado. El segundo obispo, para dedicarnos solamente al porqué del progreso de Monterrey, el señor Berger, Rafael José Berger, su nombre es pronunciado con mucha frecuencia por su importancia, se enamora de la colina del obispado y el ayuntamiento se la da como una escritura, y allí construye un palacio de Nuestra Señora de Guadalupe, el Palacio del Obispado, Palacio de los Obispos. Qué hermosa reliquia arquitectónica nos legó el señor Berger. Pero no solamente eso, sino que piensa en trasladar la minúscula ciudad a un lugar más ameno, a la falda del Obispado. No lo logra, por desgracia, pero jala la ciudad un poco hacia allá, el edificio del Palacio de Nuestra Señora de Guadalupe. Los obispos tenían gran influencia en Iglesia y Estado, estaban unidos completamente. Así que ahora llega el segundo obispo, el señor de Llanos y Valdés, y con más iniciativas. Y entonces él se iba a trasladar la ciudad a otra parte, porque aquí, entre el río y el barranco, no va a crecer jamás. Así que hay que trasladarla a toda costa. Y hacia el noroeste, bueno, en el lugar donde estamos exactamente, trae a un arquitecto, Juan Cruzet, que empieza a trazar edificios, porque la catedral, la parroquia es ridícula. Ahora hay que hacer una catedral digna de la Iglesia y de Monterrey, y empiezan a edificarla en la esquina de Tapia y Juárez, ¿sí? Que es ahora tan grande como la de México, sí, neoclásico, de estilo neoclásico, las que se interesen por la historia del arte. Pero, y además, hace un convento para monjas capuchinas, que tampoco nunca vinieron, y el señor había fundado un hospital por allá al oriente de Monterrey, y muy pobre, y entonces piensa en hacer un edificio especial para el Hospital Real. Es este donde estamos. Lo termina en 1794. Estamos, jóvenes, en un monumento histórico sumamente importante. El Colegio Civil, habría de ser Colegio Civil después, pero fue el hospital. ¿Sí? Y abre una calle para comunicar con la ciudad antigua, con la ciudad chiquita. Esa calle se llama Calle de la Catedral Nueva, se llamó, y es ahora la Avenida Juárez, ¿sí? Toda una ciudad,
pero tiene en contra la opinión del gobernador y del ayuntamiento, que critica o censura que le esté pagando 10 pesos diarios al arquitecto, que es un despilfarro, y que qué vamos a hacer acá. Y total, se suspende la obra, la catedral se queda en soleras sin las bóvedas, y los muros ahí están, y en fin, se entorpece la obra de este obispo tan progresista. Así que qué lástima que no haya hecho. Esto sucede en el último tercio del siglo XVIII, y a finales de ese siglo viene un gobernador muy progresista. Recuerden que estamos en la época de la Revolución Francesa, ya terminada, la Ilustración y el enciclopedismo, la ciencia, y entonces vamos a pensar en el progreso. Y viene un gobernador, don Simón de Herrera y Leiva, muy ilustre, era amigo personal de Jorge Washington, ¿sí? Había viajado, no sé cómo le haría en aquella época, había estado en Buenos Aires y en Washington, y vino otra vez a ser gobernador de esta aldea, tan por desgracia. Entonces, pero es emprendedor y traza entonces... abre oportunidad para que con la riqueza ganadera se curtan pieles y se instalen talleres de curtido de pieles aquí en las cercanías, y ese barrio se llama por eso de las Tenerías, 1794, ¿sí? Se jala la ciudad para ese rumbo y hace una presa muy importante para que el agua de Santa Lucía se utilice, y es, en fin, construye puentes, es un hombre, abre además una alameda que Monterrey, ¿cuál alameda podía tener? Nada, que con el agua de Santa Lucía se corre el canal hasta cierto punto, y es... la calle, hasta la calle paralela a una calle que se llamó calle de la Alameda y que ahora es la calle del 15 de mayo. Las señoras paseaban en góndolas como en Venecia, en esa Alameda, que por fortuna, por desgracia, no duró mucho. Entonces, también en las espaldas del Palacio Municipal abre un mercado, el primero que tuvo Monterrey, el mercado, la Plaza del Mercado, se llamó la Plaza de Hidalgo. Ahí llegan las recuas con verduras y con cosas a vender. Y ese, por cierto que esa plaza también, antes y después, fue escenario de cosas terribles. El fusilamiento de insurgentes, en el siglo XIX, el fusilamiento de Agapito Treviño, Caballo Blanco, etc. Entonces, es una plaza... en todos sentidos histórica. No era más que el patio del Palacio Municipal, ¿sí? ¿Sí? Después es sustituido, pero adelantándonos algo más al poniente, por otro mercado que se llamó de la carne, porque ahí se vendía más la carne que todo lo demás, el mercado Colón, que no conocieron las jóvenes, pero que estuvo acá en el centro. Entonces, pues, los estoy fastidiando, ya vamos llegando a ver qué más, por qué crece también la ciudad. También hacia el oriente, ya dijimos que el obispo abrió el hospital del Rosario, ¿sí? ¿En dónde lo abrió? En un caserón precioso que había construido el gobernador Ignacio Uceli Guimbarda, 1760, y que es ahora la casa del campesino o la casa del agrarista, el precioso edificio también del siglo XVIII, de las pocas reliquias que tenemos en Monterrey. Entonces, la ciudad ha crecido en forma admirable, con algo sumamente importante, con el ingreso del obispado. Recuerden que había habido un modesto colegio de jesuitas, mitad colegio y mitad seminario, pero que ahora se va a abrir el Seminario de Monterrey, la primera institución
de cultura superior con maestros educados en Salamanca, filósofos y importantísimo el seminario de Monterrey, no solamente dedicado a preparar sacerdotes, sino también intelectuales. Ahí estudiaron casi todos los gobernadores de principios del siglo XIX, José María Parás, Manuel María Diano, todos. Entonces, muy importante el seminario de Monterrey abierto en 1792. ¿Sí? Un gobernador, Joaquín de Arredondo, chocante, atrabiliario, pero también progresista, empedró las calles de la ciudad, en vez de concreto, piedrecitas, o sea, las calles empedradas como en las ciudades coloniales de nuestro país. También acá por el mismo barrio donde se frustró la nueva ciudad del obispo Llanos y Valdés, en esta zona donde está el colegio civil, surgió una devoción muy antigua, mucho antes de lo que estoy hablando. Al pie en el tronco de un árbol viejo, que generalmente se le llama roble, aunque hay el roble como árbol con ese nombre, pero un nogal viejo también se le llama roble. Mi padre, en paz descanse, en la sacristía del colegio conoció el tronco de ese árbol que se guardaba y que lamentablemente ya no existe, nos platicaba. Entonces una pastorcilla encuentra una imagencita en el hueco del árbol y la llamaron la Virgen del Roble, ¿sí? Esto sucedió mucho, mucho tiempo atrás, allá en la lejanía, 1630 y tantos, ¿sí? Pero ya en esta época el obispo Berger y Llanos y Valdés se interesan mucho y empiezan a construir la primitiva capilla y la ciudad de Monterrey va a jalarse hacia el barrio del Roble. Todavía lleva ese nombre tradicionalísimo, el barrio del Roble, ¿sí? La historia de esa imagencita es muy bella porque fuera de la devoción popular tiene mucho que ver con la historia de Monterrey. ¿Perdón? Del desarrollo de la ciudad que la jala hacia allá, ¿verdad? Ya empezamos a ver a Monterrey hasta con fuentes en la plaza, con alumbrado de faroles, por supuesto, no eléctrico. ¿Saben con qué lo alimentaban? No había petróleo. Con aceite de anacahuita, un arbusto que hay en el campo que produce muchas bolitas de anacahuita, se produce un aceite que con ese se alimentaban los faroles. Y había vigilancia, se llamaban serenos a los personajes que cuidaban la ciudad en la noche. Dicen que les decían serenos por la serenidad con que se dormían, pero servían de mucho estos serenos. Las 12 y sereno, está lloviendo menudo, poquito quería decir menudo, qué bueno que lloviera menudo, de veras a mí me gusta. Bueno, entonces pues todo esto a finales del siglo XVIII, qué difícil y qué pesado para ustedes estar oyendo esta historia, pero vamos a entrar al siglo XIX a ver cómo lo resumimos, porque es necesario. Bueno, entra el siglo XIX, 1890 y tantos, y la independencia, 1810, 1811, ¿sí? Monterrey se había levantado en la población, ¿se acuerdan que Escandón se la llevó a Tamaulipas? Una prueba de que la gente de Tamaulipas todas fue de aquí, todos se apellidan Garzas y Treviños y Cavazos y Guerras, porque todos se los llevaron de aquí, ¿verdad? Entonces, pues, vive Monterrey el primer siglo terriblemente. Primero la independencia, luego la lejanía con el gobierno del centro, en tiempos de Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero y todo. Y para alivio de los males, algo sirvió esta lejanía, porque el año 29, 1829,
se abrió el puerto del refugio que ahora es Matamoros. Qué interesante este dato, porque primero toda la mercancía llegaba nomás por Saltillo, hasta los zarapes. Por poco me fusilan en Saltillo cuando dije que los zarapes no son de Saltillo, sino de Monterrey. Se llaman de Saltillo porque se vendían en la feria de Saltillo. Eso lo dice el doctor Gonzalitos, historiador muy serio, y además era la única entrada para México, ¿sí? Ahora se abre el puerto, del refugio, que pronto cambia el nombre por Matamoros, y se convierte en proveedor de la ciudad, y ya no es nomás de acá, sino de acá también, al grado de que Monterrey se convierte en proveedora de todo el noreste también. Acá se reciben las mercancías de Europa y del mar y de todas partes, y Monterrey prospera increíblemente, ¿sí? Por el puerto de Matamoros, ¿sí? Así que luego un paréntesis terrible: la guerra con los Estados Unidos. El primer impacto de los gringos aquí fue justamente por Matamoros y Monterrey, ¿sí? Monterrey es el primer reducto que va a sufrir el impacto de ese zarpazo terrible de un país ambicioso, ¿sí? Así que entonces toda esa etapa es terrible, la invasión americana, 846-48, ¿sí? Muy poquito, pero terrible. En los 50 hay un gobernador progresista muy censurado, muy discutido, muy controvertido, Santiago Vidaurri, pero muy progresista, no cabe duda. Construye aquí en el centro de la ciudad, en Escobedo y Padre Mierker, el Teatro del Progreso, ¿sí? Hasta llevaba un buen nombre. Lo vemos en las litografías y en los dibujos antiguos de la ciudad de aquel tiempo, en enorme edificio en el que había ópera y había teatro clásico. Y entonces, porque con la apertura de Matamoros surgió un comercio muy importante para Monterrey, una riqueza económica muy importante. Así que, otro barrio que va a surgir muy, muy interesante, aquí muy cerca, pasando justamente el Ojo de Agua, se abre una plaza que pomposamente se llamó Plaza de la Concordia, como la de París, y que hoy es la del 5 de mayo, que después ha de ser invadida por la construcción del Palacio de Gobierno, pero mientras estuvo sola. Muy amplia, y allá en un extremo, en una esquina, se empieza a construir un templo también muy notable en la vida de la ciudad, el Sagrado Corazón. Y el barrio del Sagrado Corazón también se llamó ese en los años 70, 80 del siglo XIX. ¿Sí? Olvidaba decir que en tiempos del Imperio de Maximiliano, después de la invasión americana, también hay cierto progreso, no tan abundante como se supondría por la procedencia de los gobernantes europeos, pero sí todavía se conservan en la calle las placas de mármol con los nombres de las calles. Yo soy muy curioso, pero en las casas viejas todavía se ve calle de tal y calle de tal, en placas de mármol, porque la ciudad ya tiene un ingeniero de la ciudad y empiezan a tener nombres las calles, ¿sí? La calle Zaragoza se llamaba calle del Ojo de Agua, bajaba hasta el Ojo de Agua, ¿sí? Había una calle que se llamaba de Mariana la Gangosa, porque aquí ahí vivía Mariana la Gangosa, ¿sí? Sí, sí. Así. Entonces, pues, que ya se acabe esto, porque si no me van a apedrear aquí. Ya voy a terminar, ¿sí? Bueno, otra vez hacia el norte.
Ya se restauró la República, ya se fueron los franceses, ahora entró Jerónimo Treviño a gobernar, muy, muy dinámico también, y piensa en la urbanización del norte de la ciudad, que no llegaba más que Allende, aquí a 3 cuadras. La calle de Allende se llamaba calle del aguacate, ¿sí? Porque había un aguacate viejo ahí, ¿sí? Calle del aguacate, y así. Era, Monterrey era un pueblo, ¿sí? Entonces, ya se van a trazar calles hacia el norte del Ojo de Agua. Una calle se llama Washington. Todo el mundo me pregunta si es por Jorge Washington, porque era nada menos que odiado, porque recién había pasado la invasión gringa aquí. Así que, ¿cómo le iban a poner Jorge Washington? Resulta que allí había un taller de carrocería en que hacían ruedas para los carros y para las carretas. Ahí trabajó Agapito Treviño, Caballo Blanco, y el propietario era un negro que se llamaba Washington, ¿sí? Se llama por un negro dueño de ese taller de carrocería, la calle de Washington, ¿sí? Y no por Jorge, que quede muy claro, ¿sí? ¿Sí? Bueno, algo sumamente notable va a suceder, ¿sí? 1882. Va a llegar a Monterrey el primer ferrocarril, ¿sí? ¿Sí? Devolviéndonos un poquito, los alumnos de Gonzalitos lo vieron muy enfermo de los ojos y lo llevaron con un oculista a Estados Unidos, y en diligencia, y al pasar el río Bravo en una plataforma, en un chalán, en el lonche, y luego allá sí había tren, pero no llegaba hasta acá. Así que ahora ya va a haber ferrocarril. El tontito de Lampazos dijo, quítense, porque si viene, si, así como viene de punta, si se viene atravesado, no va a llevar a todos el tren. Entró aquí en 1882 y parecía que Monterrey iba a progresar mucho por eso, pero no, porque ya lo tenían, o ya lo empezaron a tener en distintos años, Matamoros, Piedras Negras, etcétera, y a las que la ciudad proveía, y ahora se van a valer por sí mismas, y Monterrey, en vez de progresar, decae. Pero lo que sí progresa es en que muchos muchachos de dinero de aquí de Monterrey ya pueden ir a estudiar a los Estados Unidos, y los apellidos de Sadas y Muguerzas y gente importante van a prepararse a los Estados Unidos y a traer industriales que van a dar origen a la época industrial de Monterrey. Se ha dicho que Bernardo Reyes fue el creador de la industria, y no es cierto. Fue justamente la guerra separatista de los Estados Unidos, la guerra civil de los Estados Unidos, que su algodón ya no pudo ser exportado a Europa porque estaban bloqueados los puertos del Golfo en Texas y en los Estados Unidos para embarcar el algodón a los Estados Unidos. Y entonces el algodón gringo pasó el río Bravo hacia el sur, y en carros tapados como en las películas del oeste, y llegó a Matamoros para embarcarse a Europa. Matamoros era puerto de altura y pudo establecerse ese comercio del algodón. Así que entonces Monterrey y Matamoros crecieron más de la cuenta, ¿sí? Surgieron muchos capitales, ¿sí? Yo no me atrevo a decir que en medio del algodón que pasaba venían otras cosas, pero que podría ser, pero no, porque surgieron los primeros periódicos, los primeros teatros ya formales aquí en Monterrey. Ya hubo ópera, ya hubo más que la que había yo señalado. Monterrey se convirtió en una ciudad de primer orden. Desde los años 60, 65 de la guerra de Estados Unidos, mucho antes de que llegara Bernardo Reyes, ¿sí? Así que las primeras exposiciones industriales fueron aquí el 880 y el 88. El 80 no había llegado Bernardo Reyes, el 88 ya. En las que ya se expusieron productos hechos en Monterrey, al grado de que también
iban a Europa cosas de Monterrey. Qué notable esa época. Viene Bernardo Reyes, enviado por Porfirio Díaz a sofocar a los caudillos que le hacían sombra a Jerónimo Treviño, a Garza Ayala y a otros, porque le eran. Y entonces él sí va a dar grandes garantías a gente que vaya a invertir en la gran industria. Y a partir del 90 surge una gran industria. No es propaganda, la cervecería Cuauhtémoc y luego la vidriera y qué sé yo, la ladrillera, en distintas épocas cubriendo la última década del siglo XIX. Monterrey se fue a las cumbres. Datos interesantes de tipo estadístico. En la época de la independencia, antes Monterrey tenía 7.000 habitantes. Pasando la independencia el 21, 11.000. En 1850, 26.000 habitantes. En la época del ferrocarril, en los 80s, 40.000. El 900, 60.000. ¿Sí? Y miren cómo ha progresado demográficamente también en forma tan admirable. ¿Sí? Le suspendo y no tocamos la revolución. ¿Sí? Ya páreme el alto, ¿no? Ya páreme el alto, me faltan. La industria más importante, por supuesto, la fundidora, el 900, que jala también la ciudad hacia el oriente. Los pueblos de Guadalupe y San Nicolás ni por asomo estaban cerca de Monterrey. Totalmente alejados, ¿sí? Guadalupe con 3.000 habitantes. Yo lo conocí de niño, de 3.000 habitantes. Nos conocíamos casa por casa, todos, ¿sí? Y veníamos, yo de niño, y a mis hermanos nos traían mis padres en un carro de caballo de esos de mechitas a Monterrey. Ahí está el caballo todo el día mosqueado en el mercado mientras hacían las compras, todo por un peso todo el día, ¿sí? Y esto en los años 40, la guerra, otro motivo para el crecimiento de la ciudad. En los años 40, la guerra mundial, los países europeos no producían nada. Entonces Monterrey dobló su producción, se centuplicaron los grupos industriales. Monterrey creció económicamente de manera admirable. Entonces fue cuando, entre el 40 y 50, San Nicolás, Guadalupe, se fundieron, quedaron totalmente unidos. Y ahora va a surgir la ciudad metropolitana. ¿Se acuerdan que don Diego fundó la ciudad metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey? Pero metropolitana en el siglo XVI no significaba esto. Quería decir cabecera del reino, capital, metropolitana, la metrópoli. Todavía mis padres y algunos viejos van a la metrópoli, a la Ciudad de México, o van a la metrópoli, a España. ¿Sí? Así que metropolitana era otra cosa absolutamente. Entonces vienen los 50s y con este auge va a surgir a fines de los 20, no quiero dejar de mencionar a un gobernante que a mi juicio más progresista que Bernardo Reyes, ¿sí? Porque Bernardo Reyes abrió la calzada Madero y abrió la calzada Pino Suárez y construyó el Palacio de Gobierno, un hombre extraordinario, de espíritu progresista, pero vino en los a fines de los 20 Aarón Sainz, nacido aquí en Nuevo León, que ensanchó las avenidas, construyó la Escuela Álvaro Obregón, que jaló a la ciudad hacia allá y que permitió que la carretera de Reynosa se prolongara. La calzada Madero no más llegaba ahí al Álvaro Obregón, una cuadra más allá. Luego se juntó
Así que es otro motivo de progreso. Perdonen lo atropellado de la exposición, pero miren cuánta cosa sucede. Así que aquí muy cerca hacia el oriente, aparte de la fundidora que está muy alejada, un motivo religioso, la Virgen de la Luz, la Parroquia de la Luz, están celebrando su centenario, pero están equivocados. Mi madre guardaba un listoncito de cuando pusieron la primera piedra, yo lo conservo, 1894, así que el principio es más antiguo, cuando se empezó a jalar la ciudad al barrio de la Luz. No acabaríamos de mencionar tantas cosas, entonces el gobernador Aaron Sainz abre las escuelas monumentales, ¿sí? La escuela Nuevo León, la escuela Calles, la escuela Revolución, abre mercados, introduce el gas natural, entonces pavimenta, surgen los primeros hoteles, aunque Lancira es muy antiguo, ¿sí? Así que a principios de los, en la década de los 30, después de Aaron Sainz, el 33, nace justamente la Universidad de Nuevo León, que tiene problemas de tipo ideológico y que ya se formaliza el 43, entonces está cumpliendo 80 años. No me da vergüenza decir que yo tenía 10 años cuando nació la universidad. Y que me acuerdo perfectamente que a mi padre le dio mucho gusto. Háganme favor. Yo no le deseo a nadie que se siente aquí con mi edad, porque a los 90 se empieza a perder la memoria y a mí me está sucediendo eso. ¿Sí? Entonces, y en 43 nace el Instituto Tecnológico y en 52 viene Morón Espíritu como gobernador y canaliza el río Santa Catarina y se abren las dos avenidas, una en su gobierno y la otra durante el gobierno de Rangel Frías, y la ciudad se transforma totalmente. Y el gobierno de Rangel Frías construye la ciudad universitaria y la ciudad se ensancha y va llegando a Villa de García y no sé a dónde. Dispénsenme todo el tiempo que les he tomado. Muchas gracias. ¿Sí? Es una delicia. Gracias. Bueno, hasta aquí, por favor. Es una plática. Sin duda ha sido un delicioso paseo por la historia, ¿no? Nos ha llevado a detalles muy hermosos, detalles sobre arte, sobre cultura, e incluso sobre nuestras plantas, nuestros paisajes, maravilloso. Pero ¿cómo resumir la historia en un espacio tan corto? Le agradecemos mucho, pero hay preguntas, ¿verdad? Hay preguntas de los jóvenes, y solicitamos a los jóvenes de Pablo Olivas que si tienen algunas dudas, hay que aprovechar el espacio, ¿no? Ahí hay un joven, hay un micrófono, ¿verdad?, de este lado. Ahí está. Allá en el fondo. Sí, ¿de aquel lado está el joven? Está de pie. Etnias. Me ayudan porque estoy ¿qué solo? Etnias había en la ciudad de Monterrey cuando nació? ¿Qué? Etnias. Ah, no. Grupos. No, esos son nuevos. Han venido mucho después de los 40, cuando surgió mucho la industria y había mucho trabajo, venían los pueblos indígenas y los no indígenas. Ah, sí. Gente que vino en busca de trabajo o como trampolín para irse a los Estados Unidos, ¿sí? Pero aquí no había grupos indígenas. Sí los hubo, desde luego, en el pueblo de Guadalupe y en Guadalhuices, los tlaxcaltecas que vinieron a ayudar a poblar, pero de la época colonial, ¿sí? Y entonces,
¿En qué momento la industria ganadera surgió y progresó tanto? No me quiero morir sin escribir el libro de la ganadería, el mejor mío de todo, pero hubo en el siglo XVII y XVIII hubo millones, sin exagerar, millones de ovejas y de ganado menor. Por eso comemos cabrito, no por judíos, por eso comemos. Y ganado mayor, por eso comemos agujas y machacado. ¿Machacado? ¿Por qué en masculino? Si en Sonora se le dice machaca, porque aquí es el lomo suavecito, tendido a secar para comerlo, y machacado. Eso es la costumbre más antigua de Monterrey. Muchas gracias. De nada. ¿Hay otra pregunta? Buenas tardes, mi nombre es Brian Cruz y tengo una duda. ¿Sabe algo acerca del tesoro de Diego de Montemayor? ¿Acerca del tesoro de don Diego de Montemayor, que si sabe usted algo? Dime cuál tesoro tenía el pobrecito. Dice el cronista Alonso de León que eran tan pobres que se alimentó de raíces de lampazo, porque no había que comer. Entonces, ¿cuál tesoro tenía don Diego? Según algunas historias, se han oído de que Diego escondió un tesoro en cierto lugar. No sé si sea un dato verídico. Que don Diego escondió un tesoro en cierto lugar, pero... Eso cae dentro del terreno de las leyendas. Entonces, de la imaginación. Así que, ¿dónde está un documento que nos pruebe eso? ¿Sí? Estúdialo tú, por favor, y danos esa... Ahí está una otra persona. Sí, buenas tardes. Se dice que el puerto de Matamoros, Playa Bagdad... Se vicia el sonido. Creció y existía desde antes de que se hiciera grande, porque por ahí muchos mineros de Zacatecas y Durango pasaban parte de la plata y el oro que producían para evitar el Quinto Real. Que para evitar los impuestos, los de Zacatecas y San Luis pasaban por Matamoros, cuando todavía Matamoros no se fundaba propiamente, para evadir al fisco y evadir los impuestos, que es fundado eso mucho antes. No se puede contestar, porque el auge minero de Zacatecas desde hace 200 años, cuando Texas no existía. Texas estaba desierto y se lo pobló Alonso de León a partir del siglo XVII, pero yo no sé contestar esa pregunta. Gracias. ¿Hay otra pregunta? ¿Qué empresas destacaron en Monterrey? ¿En qué época? ¿Qué empresas destacaron en la historia de Monterrey? ¿Qué empresas destacaron en la historia de Monterrey? Destacaron en la historia de Monterrey. Para mí la primera industria, y eso sería motivo de otra plática, era ir a traer sal a la costa, porque era muy necesaria hasta para los propios ganados. El ganado tiene que lamer sal y para usos domésticos. Luego ya mencioné la historia del curtido de pieles, de las tenerías en el siglo XVIII. Y en el siglo XIX, en la segunda mitad, en la primera etapa hay fábricas de jabón, de cerillos, de almidón, antes de que nazca la gran industria, ¿sí? En fin, y luego ya a partir de 1890, ya mencioné a la cervecería el 90, el 900 a la fundidora,
la vidriera, no quiero decir la fecha, me puede fallar la fecha, cementos en 1907, ese fuera de la ciudad, allá en Hidalgo, en fin, la historia de la industria. Te recomiendo un libro de Isidro Vizcaya Canales, estupendo historiador, ya muerto, la industrialización de Monterrey, ¿sí? Si ya no hay más preguntas, otra más. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿quiénes somos y a dónde vamos? ¿Quiénes somos y a dónde vamos? Los regios. ¿Quiénes somos los regios y a dónde vamos? Eso de regios me parece lo más chocante del mundo. No sí. Dijo ella, yo lo dije. Lo dijo él. Ah, bueno. Pero eso, por favor, contéstamelo tú, porque yo ya sé de dónde vengo, pero no sé a dónde voy a ir con lo que me queda, ¿sí? Sí. No lo sé. No es pregunta. Pues no sé, pero ¿a dónde vamos con este progreso incontenible? Simplemente veo miles de automóviles. Va a llegar un momento en que este mueble pase a la historia y venga otro, ¿verdad? Y lo mismo en todos los órdenes, ¿sí? Así que, qué difícil. Soy historiador, no adivino. Yo te digo todo lo del pasado, pero lo que va a pasar, no. Pues muchas gracias. Con esta pregunta terminamos propiamente esta gran conferencia del maestro Cavazos, Israel Cavazos Garza, un historiador que él mismo se describe, que dice: yo conocí a la niña, y esa niña ya es una gran señora. Y pues hay una invitación que nos están dando a todos los cronistas del Estado de Nuevo León, dentro del marco del 80 aniversario de nuestra Universidad Autónoma, invitan a la conferencia magistral La función social del cronista en la actualidad, que se va a impartir por Sergio Miranda Pacheco el 31 de agosto de este año a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Universitario. Agradecemos a la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Pablo Olivas y a la Dirección de Educación a Distancia por hacer este evento. Muchas gracias. Quedarnos aquí toda la tarde.